Bienvenidos al lanzamiento del grupo de Sinergia de Cáceres. Gracias sobre todo a los invitados por venir a conocernos esta mañana. Mi nombre es Javier Márquez, soy el director de PNI Extremadura. ¿Cuál sería el propósito y visión general de PNI? Bien, como empresarios, que somos todos los que estamos aquí, todos necesitamos tener una ventaja frente a nuestros competidores. ¿Cuántas personas se dedican a la misma actividad que nosotros en esta zona? Seguramente muchas. En PNI tenemos esa ventaja, ya que solamente va a poder entrar una persona por sector profesional. Este grupo no va a poder entrar su competencia. En PNI se han comprobado una serie de cosas a lo largo del tiempo. La primera es esta. El 98% de las empresas depende de la referencia para generar nuevos clientes. Sin embargo, solamente un 3% tiene una estrategia para poder generar esas referencias. Me gustaría comenzar contándoos qué es esto de PNI. En el año 1985, este señor que está aquí, se llama Evan Maxler, consultor estadounidense, perdió un cliente. Un cliente que suponía para él pues, algo más del 50% de su facturación. Y en aquel momento tuvo una idea, una ocurrencia sencilla. Decidió hablar con sus clientes, decidió hablar con sus proveedores, decidió hablar con sus amigos. Y les propuso algo, algo sencillo. Les dijo, si yo os ayudo a generar oportunidades para vuestros negocios, vosotros haríais lo mismo por mí. Y crearon una primera reunión de PNI. Al cabo de un mes, un invitado vio aquella reunión, vio que se estaban generando oportunidades para aquellos miembros, le gustó y habló con Alan Master. Y le dijo, me gustaría formar parte del grupo. Entonces ahí va y contestó y dijo, pero en este grupo no vas a poder entrar porque tu sector ya está representado. Montaron un segundo grupo. En la actualidad, PNI es la organización de su género de más éxito. Más de 6.350 grupos se reúnen en 63 países. Y en el año 2015, los miembros de PNI generaron 6,6 millones de referencias que supusieron para ellos 7.600 millones de euros de negocio cerrado. En Extremadura, con el lanzamiento del grupo de hoy, son 9 grupos los que estamos ya en PNI Extremadura, 300 miembros y el negocio cerrado con los miembros es de 8.409.700 euros. ¿Cuál es la filosofía de un grupo PNI? Sencilla, es muy sencilla. Si yo te facilito oportunidades para tu negocio, tú querrás hacer exactamente lo mismo por mí. Y en PNI, las comisiones entre los miembros están prohibidas. ¿Qué es lo que se busca dentro de un grupo de PNI? Bien, hemos hablado de referencias. En PNI sabemos que para poder pasar referencias, para que alguien confíe en nosotros, requiere eso, que haya unas relaciones de confianza a largo plazo. Y eso es exactamente lo que en todos y cada uno de los grupos de PNI aquí en Extremadura buscamos. Buscamos relaciones de confianza a largo plazo. ¿Cuál sería la fuerza de estos grupos? Bueno, son grupos locales que se apoyan globalmente y con la característica de lo que decíamos anteriormente, solamente se permite un miembro por actividad dentro de... Bien, hay tres principios que son básicos dentro de PNI, que serían, uno, estructura, dos, compromiso y tres, formación. Estos son los tres pilares básicos de cualquier grupo de PNI. ¿Y en qué se van a desarrollar estos tres principios básicos de PNI? Si empezamos por el principio, si empezamos por la estructura, se desarrolla en que hay una agenda, un enorme procedimiento. Me explico.
todos los grupos de BNI, no solamente en Extremadura, siguen un mismo orden del día y siguen un mismo guión. Nosotros podemos ir a cualquier grupo de lo que hay aquí en Extremadura, Alejo, Mérida, Plasencia, o en cualquier grupo de España, o irnos a Londres, irnos a Japón, irnos a la India. Y en cualquier grupo el orden del día es exactamente el mismo. Vamos directamente a hacer negocio, no hay absolutamente que probar nada, y es un método que es mundialmente comprobado. En cuanto al tema del compromiso, muy importante. Los miembros se van a comprometer con el resto de los miembros en facilitar la oportunidad de negocio. Los directores y los equipos de liderazgo se van a comprometer con sus grupos. Y existe un tercer compromiso, muy importante. El compromiso de la asistencia a sus reuniones. Y el tercer pilar, la tercera pata de BNI sería la formación. En BNI todo el mundo recibe formación, todos, directores, equipos de liderazgo, miembros. Se forma a los miembros en marketing por recomendación. Y esto también nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque en BNI es el único que forma a tus niños. Soy Jorge Casari, miembro de la compañía Correduría de Seguros AutoCL Brokers. Somos una empresa joven, pero con profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Queremos ser sus asesores en todas las ramas de los seguros, no vendedores de seguros. Nuestro producto tiene que ser las necesidades del cliente, no las cualidades que las compañías quieran vender. Y nuestro objetivo es que no tengas que dedicar tiempo a pensar en tus seguros. Para eso ya estamos nosotros. Los cambios legislativos y el incremento de las exigencias formales en la gestión de negocios han traído un nuevo campo de responsabilidades para los gerentes, directivos y propietarios de las empresas, y en especial para nuestras pymes, que no tenemos cubierta la responsabilidad civil y penal por esta actuación como gerente, que no queda al amparo de los tradicionales seguros de responsabilidad civil. Esta es nuestra tarea, informaros de vuestros riesgos y asegurar solo vuestras necesidades. Jorge Casares, de AutoCL Brokers, Correduría Seguro. Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Rincón y trabajo en la firma Atrium Abogados. Atrium Abogados nace en el año 2007 de la fusión de tres despachos de abogados con la idea de dotar a las empresas de una atención globalizada, multidisciplinar y con especialistas en todas las materias para poder prestar un servicio de calidad. A día de hoy, prácticamente 10 años después del inicio de esta andadura, nos hemos consolidado como una de las firmas más importantes de abogados o con más peso en la región, con oficinas abiertas en Cáceres, Mérida, Almendralejo y Don Benito, con un equipo de 15 letrados y unos 47 centros colaboradores repartidos por toda la región. Somos abogados de empresa y abogamos por soluciones eminentemente prácticas, porque entendemos que siempre lo más satisfactorio es, para solucionar un problema, no es solucionar el problema, es tratar de evitarlo. Mi nombre es Verónica Rincón y quedo a vuestra disposición en nuestra oficina en Avenida España 15. Gracias. Hola, buenos días. Soy José Luis Iglesias, de Carpintería y Banistería Aurora, y nos dedicamos a la fabricación de todo tipo de muebles a medida, tanto en madera maciza como en sus derivados, tableros entrechapados con chapas naturales, melaminas y debes para la CAR. También instalamos todo tipo de tarimas flotantes y estamos muy especializados en la fabricación y montaje de balaustradas, combinando cualquier tipo de madera, tanto con cristal, acero e incluso forja. Somos una empresa con 20 años de experiencia en la que hemos realizado proyectos tanto pequeños como algunos de mayor envergadura, como por ejemplo el mobiliario de varias hospederías de la región. E intentamos caracterizarnos por dar a nuestros clientes el mejor servicio, tanto en calidad-precio como en el cumplimiento de los plazos acordados. También tenemos últimamente experiencia en el tema de las urgencias, evidentemente no médicas, y nada más. Soy José Luis Iglesias, de Carpintería Aurora. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en el lanzamiento de BNI Sinergia, grupo al que pertenezco y en el cual ocupo el departamento de asesoría laboral. Mi nombre es Javier Ceballos, soy abogado y graduado social
y soy administrador de Ceballos Asesores Jurídicos Laborales. Firma que lleva trabajando en el sector del asesoramiento laboral y de seguridad social a las empresas desde hace más de 40 años. Mi padre inició la actividad. Es difícil en 60 segundos tanta trayectoria poderla resumir, pero sí puedo dar dos pinceladas que se refieren a la calidad, la profesionalidad que en el trato con los clientes pretendemos y es nuestra máxima, el servicio de asesoramiento en todas las relaciones laborales que las empresas necesitan y demandan de nosotros, y para ello contamos con profesionales cualificados, abogados, graduados sociales, técnicos laborales. Incluso estamos en una red de asesoría europea para la cual somos miembros y podemos prestar servicio en España y en Europa con distintos asociados. Certificados en calidad por la norma ISO, y en los dos sectores somos la única empresa certificada en calidad fuera de norma en Cáceres, en este sector, y estamos a vuestra disposición en la calle María Auxiliadora 2 de Cáceres. Buenos días, mi nombre es Waldo Rodríguez, gerente de la empresa Cereclima, a la cual represento. Nuestra empresa está dedicada a la climatización de viviendas, locales comerciales, instituciones públicas, organismos oficiales, realizando desde instalaciones domésticas a instalaciones industriales de climatización, calefacción, aire acondicionado y además del frío industrial para fábricas de transformación alimentaria, cárnicas, hortofrutícolas, lácteos, pescados, frío comercial para pequeñas tiendas, supermercados y grandes superficies. Y contamos con un servicio técnico propio y personal técnico altamente cualificado y responsable para atenderles con la mayor seguridad y eficacia. Somos servicio técnico oficial de Daikin en climatización y de Cosca en comercial e industrial, y nuestro objetivo como empresa es la seriedad, eficacia y seguridad para nuestros clientes. Muchas gracias por su presencia, atención, a la atención de Waldo Rodríguez, de la empresa Cereclima. Gracias. Buenos días a todos los miembros del grupo y a nuestros invitados. Mi nombre es Francisco García y estoy aquí en representación de la empresa Cerepul. En BNI Sinergia represento el área de construcción de piscinas. Nos dedicamos a la construcción y rehabilitación de piscinas, así como a la instalación y mantenimiento de sistemas de filtración y tratamiento de aguas, tanto de piscinas públicas como privadas. Somos una empresa joven y dinámica, formada por técnicos con más de 20 años de experiencia en el sector. Nos caracterizamos por realizar un trabajo rápido y eficaz, por la instalación de unos accesorios y un sistema de filtración exclusivo y de la más alta calidad. Nuestro método de construcción permite la realización de cualquier tipo de forma y tamaño, con una estanqueidad absoluta gracias a la membrana Renolija Corplan, única en el mercado por sus cualidades intrínsecas, lo que la hace ser el revestimiento más extendido en el mundo, con una garantía de 10 años. Somos distribuidores y servicios de asistencia técnica de todos los productos que instalamos. Nuestro lema es: una piscina bonita es aquella que se mantiene perfecta durante muchos años. Si alguno de los presentes busca la solución perfecta y definitiva, nosotros le ofrecemos la piscina de su sueño. Ya saben, soy Francisco García de Cereculo. Buenos días a todos, mi nombre es José Ramón Collazo, soy socio dirigente de la empresa Coimba y tercer relevo generacional en una empresa familiar dedicada a la construcción y reforma de todo tipo. Con los años nos hemos ido adaptando a los nuevos materiales y técnicas constructivas, con lo cual nuestra estructura de empresa y equipo humano y personal nos hace que podamos acometer cualquier tipo de obra, sea grande o pequeña, ¿vale? Nos diferenciamos del resto de las empresas porque buscamos en nuestro trabajo la satisfacción de los clientes. Somos conscientes de la calidad de los mismos, nos comprometemos con ellos y sobre todo los plazos de ejecución. Tenemos claro, y así lo transmitimos a todo nuestro equipo y empresas colaboradoras, de que un cliente satisfecho nos reportará clientes convencidos de que quieren hacer sus obras o sus proyectos con nosotros, sean grandes o pequeños. Nuestra mayor satisfacción es que después de un trabajo concluido seamos amigos y puedan avisarnos y llamarnos para cualquier otro tipo de reforma. Buenos días, soy José Ramón Collazo, de la empresa Coimba. Buenos días, soy Ángel Barriga, ingeniero de caminos, gerente de la consultora del Oeste Peninsular, una empresa de ingeniería que quiere agradecerles y felicitarles por estar aquí esta mañana y decirles que han tenido suerte. Suerte porque se van a encontrar aquí mismo en Cáceres a un grupo de profesionales que van a resolverle problemas.
Nosotros en particular podemos resolverle todo tipo de problemas relacionados con la ingeniería civil, con el desarrollo de consultoría del tipo de medio ambiente, geología, hidrogeología, geotecnia, servicio de ingeniería para el sector de obra civil y agroalimentario, gabinete de ingeniería agroindustrial y medio ambiente, servicio de gestión de subvenciones convocadas por organismos públicos y sobre todo tengan muy claro que podremos tecnificar las ideas que tengan ustedes. No dejen de confiar en nosotros, Ángel Barriga, consultores del Oeste Peninsular. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en BNI Sinergia de Cáceres. Me gustaría que levantaran la mano todos aquellos que quieren ganar dinero a partir de ahora. Pues me parece muy bien. Pues la solución está en digitar a las comunicaciones, entre otras agencias, y nosotros somos titulados, extremeños y profesionales. Gestores de comunicación, independientemente de ello de publicidad, y generadores de información bidireccional, tanto la que nos ofrecen los clientes como la que damos nosotros. ¿Y qué es lo que nos distingue a nosotros? Pues los productos que ofrecemos, los servicios que tenemos y los profesionales que somos después de 30 años de servicio en la región, en España y en el mundo. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ideas, experiencia, comunicación, un feedback intenso y la filosofía de BNI, es decir, dar para recibir y que todos ganen. ¿El objetivo cuál es? Pues generar negocio. Al principio hemos dicho que queremos ganar dinero a corto plazo, a medio, a largo. Pues en eso estamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el análisis de la situación y buscando cómo es el futuro entre los clientes y entre nosotros. Tenemos agencia de comunicación, medios de comunicación como Digital Extremadura, online, televisión, con Rafa Santos Tello y por supuesto con la entrega de todos nosotros. Muchas gracias. Francisco de Borja, Digital a las Comunicaciones. No lo olviden. Hola, buenos días. Soy Esther Conache y he venido a rescataros porque necesitéis mi ayuda. ¿Cuántos de vosotros creéis que vuestro logotipo representa la imagen que vuestra empresa quiere proyectar? ¿Cuántos tenéis una web la cual la habéis pagado y no llegáis a vuestros clientes potenciales? Porque no sois visibles y aún no está adaptada a smartphones y tablets. Pues bien, tenéis un problema porque 26 millones de españoles están a diario conectados en Internet, siendo el 70% de búsquedas en Google para buscar negocios y profesionales, sobre todo en ámbito local. Las webs bien posicionadas se llevan el 80% del tráfico en Google. ¿Estamos haciendo lo correcto con nuestro negocio? Si la respuesta no, no os preocupéis, porque con Excel con H te ayudará a tener una marca y una identidad corporativa diferenciada y potente, plasmándola en diferentes formatos, creando una web responsive, dándole presencia y posicionamiento en Internet. Y para agradeceros a todos vuestra presencia, voy a regalar a todos los presentes una revisión o una auditoría de su web actual e imagen corporativa. Completamente gratis. Buscarme, Esther Bonache, diseñadora gráfica y web. Buenos días a todos. Gracias por vuestra instancia y sobre todo por el esfuerzo que supone la hora. Soy David Parra, represento a la empresa Eurogrupa Parra y dentro de BNI Sinergia a la empresa de alquiler de maquinaria y transporte. Somos asesores a las situaciones y problemas de innovación que les puedan surgir. Para ello, contamos con la maquinaria moderna en constante actualización y con los últimos sistemas de seguridad, con personal formado para trabajar en grandes obras, tales como el AVE, la central nuclear, o el monasterio de Guadalupe, que son las que estamos actualmente, experiencia que ponemos a su disposición. Contamos con más de 35 años de experiencia en el sector de elevación, tratando de simplificar cada trabajo y su realización de forma personalizada y con la máxima eficiencia. Formamos parte de una empresa con sedes en toda Extremadura para un mejor servicio. Os invito a aprovechar la oportunidad de este encuentro para conocernos y generar negocio. David Parra, de la empresa Euroglas Parra. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Montaño Hurtado y represento a la empresa Excavaciones Andrés Hurtado. Somos una empresa familiar con una trayectoria de más de 50 años en el sector de movimientos de tierra y obras públicas. Disponemos tanto de maquinaria como pequeña, desde 2.000 kilos hasta 26.000 kilos. Tenemos contenedores para obras, apáridos, en fin, somos un referente tanto a nivel provincia como regional. Y hemos desarrollado obras en las que hemos participado como Parque del Príncipe, Parque del Rodeo, Centro Comercial Ruta de la Plata, la remodelación de la Plaza Mayor. Hace pocos días terminamos la estación de servicio del amigo José y actualmente estamos desarrollando el movimiento de tierra para el tanatorio en Cáceres, en la calle Túnez, frente a la estación de autobuses.
Mi nombre es Montaño Hurtado y soy de la empresa de instalaciones Ander Hurtado. Buenos días a todos y gracias por venir. Soy Juan Carlos Vidal y represento a la empresa Ferretería Industrial Cacereña, más conocida como Finca. Nuestra empresa se dedica a la venta y suministro de material para, de maquinaria para la construcción y de industria, así como un apartado para el bricolaje. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector y nuestro lema no es vender productos, es vender soluciones adaptadas a las exigencias de nuestros clientes, cosa que nos da un más valor a nuestra calidad de servicio que nos distingue de nuestra competencia. Y también tenemos una premisa de que el precio no está reñido con la calidad. Entonces, para celebrar el lanzamiento de nuestro grupo BNI Sinergia, durante este mes de marzo sacamos a la venta 80 moladoras radiales marca Hitachi de 2.000 vatios al precio de 84 euros. Sacamos también otras 80 líneas moladoras marca Hitachi de 600 vatios al precio de 38 euros navidad, todas ellas con un disco de diamantes de regalo y a la vez un martillo Silverline de 1.500 vatios a 250 euros. Muy bien. Todas estas máquinas avaladas por 3 años de garantía europea. Soy Juan Carlos Vidal, de Ferretería Industrial de Cacereña. Gracias por haber venido. Soy Juan Carlos Borrella, de la empresa de pintores Hermanos Borrella. Nuestro sello siempre ha sido dar el máximo de calidad y limpieza a nuestro trabajo, cuidando cada uno de los detalles desde el comienzo hasta el final del mismo. Nos encargamos personalmente de plastificar suelas, mover muebles, etc. Llevamos varias generaciones en el oficio de la pintura, pero no por ello hemos pensado que está todo hecho, sino que hemos ido evolucionando, aprendiendo nuevas técnicas con las que poder ofrecer a nuestros clientes todas las novedades que surgen en el sector. Además de ello, también hemos procurado siempre estar al día de las nuevas tecnologías, imprescindibles en el panorama actual. Tenemos Facebook, vamos, todas las redes sociales. También estamos especializados en la colocación de todo tipo de papeles pintados, fibras, moquetas, linóleos, etc. Además de dominar una multitud de técnicas que en este momento no lo vamos a decir todas. Igualmente, hemos de decir que nuestro trabajo no se encuentra reducido a una parcela de nuestro oficio. Con ello queremos decir que ofrecemos nuestro trabajo a todo tipo de público e independientemente de las características del servicio que soliciten. Trabajamos desde una pequeña habitación hasta, entre otros ejemplos, la Embajada de Uruguay en Madrid o diversos hoteles, restauración de fachadas, etc. Juan Carlos Borrella, de Pintura Ebro. Hola, buenos días. Me llamo Tomás Vega. Mi pasión es la arquitectura, por eso me hice arquitecto. Y tengo un estudio de arquitectura que afortunadamente no se ha llevado a la crisis. Nosotros estamos especializados en tres campos. En diseño funcional, en gestión y en eficiencia. Quería contaros que cuando el diseño funcional lo asociáis normalmente a viviendas espectaculares, ¿no? que son difíciles de mantener y que no están adaptadas a los tiempos. Nosotros ofrecemos eso, pero también hacemos oficinas eficientes y hacemos casas que tengan una eficiencia energética adecuada. Os daré un dato. Una casa pasiva, ahora mismo la eficiencia energética tiene que ver con las letras, ¿no? Al final el IBI de las viviendas acabarán teniendo un coste en función de su eficiencia energética. Nosotros queremos especializarnos en eficiencia energética haciendo vivienda pasiva. Hemos hecho ya vivienda pasiva. Os daré un dato: 35 euros por metro cuadrado de vivienda en gasto de aire acondicionado y calefacción. Muchas gracias, soy Tomás Vega. Buenos días, mi nombre es Jorge Ganel, soy arquitecto y represento a la empresa Iaisla. Iaisla es una empresa englobada dentro del sector de la eficiencia energética, el aislamiento y la internalización, todo con materiales sostenibles, de última generación y que cumplen todas las especificaciones técnicas. Estamos buscando a todas aquellas personas que pasen frío en su vivienda o en su negocio y que no pongan la calefacción por miedo a la factura del gas. Os voy a contar una historia de un cliente que se puso en contacto con nosotros porque, como él decía, literalmente se le escapaba el calor de su vivienda. Fuimos a hacerle el estudio y evidentemente era un caso de falta de aislamiento de la fachada. Le realizamos un insuflado a nuestro sistema ISODER de última generación, el trabajo realizado en tan solo un día, sin obras y sin suciedad. Al cabo del tiempo, el cliente nos llamó para darnos las gracias y decirnos
que había ahorrado casi un 50% en su factura y que ahora, con poner la calefacción solo en las horas de la mañana, le duraba para el resto del día. Estamos buscando, si pasas frío y quieres ahorrar en tu factura, y Aísla es tu solución. Muchas gracias, Jorge Granel, de la empresa Aísla. Buenos días, mi nombre es José Jiménez. Soy socio y gerente de dos gasolineras, una en la carretera de Badajoz, a 8,5 km de aquí, y otra recién abierta el viernes pasado en el polígono industrial Las Capellanías. Ambas bajo la marca Iberdoes, que es una empresa netamente extremeña, 100% extremeña. Nuestras señas de identidad en el negocio son servicio, calidad y precio, y os las argumento. Servicio, porque nuestras dos estaciones son atendidas con personal a pie de pista y profesional y cualificado. Calidad, porque solamente trabajamos en tope de gama, tanto de gasóleo como la gasolina 95. Y precio. De precio, la verdad es que no se me ocurría nada más que deciros... Este es nuestro precio de hoy en Capellanías. José Jiménez, de Gasolina de Ordoes. Buenos días. Soy José Miguel Ferrantes, arquitecto de Lima y agente de invitado. Bueno, desde el siglo pasado, pues ya yo más de 20 años trabajando en Extremadura como profesional liberal, y esto implica, al menos para mí, dedicación exclusiva y trato directo con los promotores que he tenido que tratar, ya sean administraciones públicas o promotores privados, tanto en la ejecución de obras como en la gestión de ciertos proyectos. Quería mencionaros un par de obras singulares que dirigieron en Cáceres y puede que conozcáis. El Colegio María Auxiliadora, en Nuevo Cáceres, y el Centro Parroquial Jesucristo Resucitado, en el 66. Además de otras obras ya más convencionales que he dirigido también como viviendas, naves industriales, rehabilitaciones, etc. Por todo ello me dirijo a ustedes, a cualquiera de ustedes que tenga que hacer una obra. En ese caso, yo podría dirigirla y controlarla hasta su terminación, y siempre velando por sus intereses. No duden en llamarme. Y ahora, para hablar de este agente rehabilitador, lo primero que quiero decir es esto. Seguro que todos tienen una. Es una factura energética. ¿Quién no quiere reducirla? Pues como agente rehabilitador, asesora a comunidades y propietarios en la obtención de ayuda para mejorar la accesibilidad y eficiencia energética. Y sobre todo en este último caso, y siempre tendente a bajar el importe de esto. Se puede reducir y mejorar. Y si quieren saber cómo, pues me llaman. José Miguel Barrantes, arquitecto técnico del Departamento. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Moisés Hernández y represento a la empresa Carpintería de Hierro y Aluminio, J. Hernández. Nos dedicamos a la fabricación de puertas, rejas, barandas, cancelas en hierro y también a la fabricación de ventanas y puertas en aluminio. Nuestro producto cuenta con un sistema eficiente para conseguir un mejor aislamiento, tanto térmico como acústico. Fabricamos e instalamos todo tipo de sistema de mosquetera, enrollables, correderas, mamparas de baño, toldos, persianas y mallorquinas. Nos adaptamos siempre a las nuevas técnicas constructivas y estéticas que nos plantean, ofreciendo soluciones concretas y estudiando cada caso individualmente. Nuestros clientes son principalmente particulares, pequeñas y medianas empresas y organismos oficiales. Buenos días, mi nombre es José Hernández, represento a la empresa Carpintería Metálica J. Hernández. Gracias por estar esta mañana aquí, acompañándonos, y soy Ángel Hernández de Meyer Instalaciones. 28 años me avalan como profesional eléctrico, atribuyéndome algunas obras tan importantes como la unidad de braquiterapia y unidad de medicina nuclear del Hospital Infanta Cristina. Como empresa, hemos hecho obras de gran relevancia. Hace unas semanas inauguramos una planta de reciclaje llamada Interrum. Y el pasado viernes, la gasolinera de nuestro amigo José, de la marca Iberdoes. Realizamos trabajos eléctricos muy diversos, todo tipo de instalaciones eléctricas en general, cambios de iluminación LED e iluminación decorativa, ampliaciones de potencia y averías 24 horas. Utilizamos en nuestras instalaciones marcas de prestigio, con precios muy competitivos. Disponemos de una plataforma elevadora autónoma propia. Muchos adjetivos se nos atribuyen, me quedo con tres: profesionalidad, compromiso y responsabilidad. Muchas gracias, Ángel Hernández, Meyer Instalaciones. Buenos días a todos y ante todo muchísimas gracias por acompañarnos a este lanzamiento de nuestro equipo de trabajo Benel Sinergia. Mi nombre es Emilia Casado y soy gerente de Mofexa Creando Espacios. En Mofexa Creando Espacios llevamos 30 años haciendo proyectos de referencia de interiorismo y equipamiento. Somos una empresa en continua expansión y también crecimiento. Diseñamos espacios para el comercio, la empresa, el ocio y también la empresa pública. Y nuestra obsesión es conocer las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles soluciones personalizadas
y sobre todo espacios únicos. Disponemos de un equipo de profesionales del diseño, el interiorismo y la decoración. Estamos dedicados en cuerpo y alma a optimizar los recursos, aportando una oferta adecuada y coordinando la mejor logística, montaje y también servicio por venta. En Mofexa Creando Espacios nos dedicamos a hacer realidad experiencias de marca y estamos encantados de trabajar para llevar a cabo el estudio de vuestros proyectos. Muchísimas gracias, Emilia Casado, Mofexa Creando Espacios. Buenos días a todos, me llamo Chema Blanco y represento a VB Orfi. Bueno, en primer lugar, que estoy encantado hoy y muy contento de estar aquí, rodeado de gente tan madrugadora y tan profesional como vosotros, y también muy orgulloso de pertenecer a lo que es a este grupo BNI Sinergia. Bien, mi negocio consiste en ayudar a los demás a planificar lo que es su objetivo y sus deseos. Y para ello, les ayudo a elegir esa herramienta, ¿vale? Esa hucha o ese cerdito, básicamente, ¿bien? Que más se ajuste a su situación actual. Y lo que me diferencia a mí del resto es que yo no tengo un producto propio y asesoro a mis clientes desde un punto de vista objetivo. Por ello, esta semana estoy buscando a personas que tengan una hipoteca y que les gustara, pues, quedársela antes del medio y ahorrarse un pellizquito en intereses. Bien, soy Chema Blanco, WB All Finance. Buenos días de nuevo y espero que disfruten del evento. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Félix Pavón, de la empresa Sector Consultoría. Somos una firma especializada en asesoramiento integral de empresas, lo que respecta a fiscalidad, contabilidad, auditoría de cuentas y control de gestión y administración empresarial. Lo que menos es presentar impuestos. Creemos que la administración y la fiscalidad tienen que ser una variable más en la viabilidad y la rentabilidad de las empresas. Para ello, tenemos que es imprescindible prever y organizar antes de que nos surjan las necesidades. De ante cualquier problema que nos pueda aparecer, la contabilidad y las declaraciones que presentamos van a ser lo único que nos van a facilitar o a imposibilitar salir de ello. Para bien o para mal, esta es la información que proyectamos frente a los demás, frente a nuestros clientes, frente a nuestros proveedores, frente a los bancos, frente a Hacienda. Y creemos que aportar valor como empresa de servicio significa que contribuir a realizar los objetivos de progreso de nuestros clientes. En el sector, el empresario va a encontrar un equipo de técnicos, de economistas, abogados, auditores, expertos en gestión y administración de empresas, en los que apoyarse para optimizar sus resultados de la actividad empresarial. Conozca hoy la repercusión que tendrán las decisiones que usted tomará mañana. Mi nombre es José Félix Pavón, de la empresa Sector Consultoría. Gracias. Buenos días, soy María José Iglesias Rosó y represento a Tiden. Tiden significa Terrón Iglesias Dental. Mi marido, el doctor Francisco Terrón Molina, y yo somos odontólogos y comenzamos nuestro camino en 1992. Llevamos más de 23 años ayudando a miles de personas a cuidar de su salud bucodental en Cáceres y Miajadas, donde tenemos nuestras clínicas. Nuestro objetivo es conseguir que la odontología de última generación esté al alcance de todos. ¿Y qué nos hace diferentes? Nuestra filosofía, que es tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Realizamos todas las especialidades en un mismo centro. Tratamos desde niños a adultos. En el año 2012 nos concedieron el primer premio nacional al proyecto La Clínica Dental del Futuro. Somos centro de referencia en colocación de implantes con cirugía guiada y ortodoncia invisible en nuestra región. Tiden es la clínica dental de toda Extremadura con más experiencia y con más casos realizados en Invisalign, técnica de ortodoncia invisible otorgándonos la categoría Platinum. Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de llevar a cabo todos los días nuestra misión, cambiar vidas a través de sonrisas y bocas sanas. María José Iglesias, de Tiden.
muchas tarjetas, me imagino. Y yo os haré una reflexión. ¿Para qué son esas tarjetas que habéis cogido? Nadie de los que estáis aquí ha venido a comprar. Por lo tanto, es más que probable que ninguno de los que está aquí consiga vender. Sin embargo, también haré una pregunta. ¿Alguien de los que ha venido hoy, esta mañana, se ha venido con la intención, con la intuición de poder conocer a alguna persona, a algún empresario, que pudiera ayudarle en el futuro con su empresa? Me permitiría el lujo de daros una pequeña sugerencia. Mirar vuestra tarjeta, identificar tres o cuatro personas con las que os gustaría, al terminar, acercaros, tomar un café y, ¿por qué no?, organizar una entrevista. Eso hacemos en Benin. Establecemos relaciones que generan oportunidades de negocio para los miembros. Todas las semanas, con la ayuda del coordinador de estadística del grupo, José Manuel Blanco, medimos el resultado de nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Con una media de referencias mensuales, con una media de invitados mensuales, con un número de referencias generadas por el grupo durante el último mes y el total de referencias del último año. Y asimismo con el valor de negocio cerrado generado por el grupo durante el último año. Nos encontramos en el Hotel Ágora de Cáceres, donde se ha celebrado la presentación del grupo BNI Sinergia. Y estamos con el director ejecutivo de BNI Extremadura, Javier Márquez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muy positiva. Nuevamente hemos vuelto a llenar la sala. Es el noveno grupo y muy, muy, muy contento. ¿El objetivo de BNI en Extremadura cuál es, Javier? El objetivo de BNI en Extremadura es el mismo objetivo de BNI en el mundo, que es generar oportunidades para los miembros. Y eso, bueno, a través de este grupo también estamos con ese objetivo. ¿Cómo puede entender el ciudadano que nos está viendo cómo se puede generar negocio a través de BNI? Bueno, BNI lo que es un programa de marketing, un programa de marketing que lleva más de 30 años, un programa de marketing que va funcionando durante todo ese tiempo. Los miembros generan oportunidades a través de lo que llamamos referencias, que es el boca a boca de toda la vida con una estructura, y a través de ese boca a boca con esa estructura es cómo se generan las oportunidades para los miembros. ¿Cuántos miembros hay ahora mismo y grupos? En Extremadura, con el lanzamiento del grupo BNI Sinergia, es el noveno grupo y 302 miembros en Extremadura. ¿Se podría decir la cifra de negocio conseguida en el año 2015? Porque creo que es espectacular, incluso en proporción a España. Bueno, ahora mismo es algo también que estoy muy contento. La cifra de negocio de los miembros de BNI Extremadura ha superado ya los 8 millones de euros. Muchas gracias, Javier. Mucha suerte. A ti. Gracias. Alfonso González, director consultor de BNI Sinergia. Muy buenos días. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Imagino que muy contento después del éxito de esta presentación tan participativa, con algunos toques y además espíritu totalmente BNI. Estoy muy contento, primero por la implicación de los miembros del grupo. Ellos han sido los que han conseguido esta participación tan elevada. Empezamos en noviembre la aventura del grupo BNI Sinergia y hoy es el lanzamiento del grupo. Estoy encantado por la participación y porque los miembros son estupendos. O sea, muy contento estoy. Y llama la atención la diversidad de negocios en tan poca gente dentro de un grupo. Sí. ¿Cómo se consigue eso? Porque tú eres la persona responsable de captar a los empresarios. Bueno, a los directores consultores nos dan una formación en BNI. Nos dicen cuál es la metodología para captar distintos sectores y luego ir haciendo las entrevistas al principio con un núcleo fundador de cada grupo y a partir de ahí simplemente dar las órdenes a... Más que órdenes, las indicaciones, poner las herramientas para que esos miembros que fundan el grupo, ese inicio, ese germen, ¿verdad? Pues ellos mismos vayan trayendo los sectores que les interesan y al final se puede formar un grupo muy diverso y muy implicado para hacer referencias de negocio y para trabajar. Y obviamente para ganar dinero entre todos, ¿verdad? Es de lo que se trata, de hacer referencias, de ser creíbles a largo plazo y mediante esas referencias generar negocios para las empresas de los miembros. Porque se trata de dar para ganar. Efectivamente, dar primero para recibir después. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Paco, un placer. Emilia Casado, presidenta del grupo BNI Sinergia, muy buenos días. Muy buenos días, Paco, encantada de estar aquí. Sí, supongo que muy contenta después de esta presentación. Muy contenta. Porque considero que ha quedado bien. Muy contenta, muy ilusionada y muy tranquila. Sí. Ya, sí, sí.
¿Cuál es la labor de una presidenta en un grupo como este? Bueno, pues es dinamizar el grupo, hacer que no decaigamos, que trabajemos con intensidad, con ganas, con ilusión y en definitiva que se genere trabajo, negocio y expectativas para todos. ¿Tú consideras que tal y como está ahora mismo conformado el grupo puede resultar beneficioso para todos? Yo no solo es que lo crea, es que estoy convencida de ello, porque tenemos muchísimas ganas, tenemos muchísima ilusión y entre unos y otros no vamos a dejar que esto decaiga, al contrario, yo la expectativa es de crecer. Crecer y además una de las filosofías de BNI precisamente es la de dar entre todos para ganar en conjunto. Givers game. ¿Eh? Así es. Muchas gracias, Emilia. A ti, Paco. Gracias. Un abrazo. Nos encontramos en el Hotel Ágora, en la calle Parras, en Cáceres, donde ha tenido lugar la presentación del grupo BNI Sinergia. Y uno de los miembros del grupo BNI fundadores es Jorge Sánchez, el director del hotel. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la presentación después de la experiencia que vosotros lleváis de 2 años? Fenomenal, la verdad es que un éxito extraordinario, o sea, habéis calculado los números perfectamente, incluso ha habido demasiada gente, o sea, ha venido más gente de la que esperábamos, así que muy bien. ¿Eso qué significa? ¿Que la atención por parte del empresariado en Cáceres para una filosofía de trabajo y de negocio como BNI es la que se debe hacer en estos momentos? Yo creo que sí, que los tiempos cambian y realmente es lo que se necesita ahora mismo, un boca a boca realmente reglamentado en el que tú sepas exactamente lo que inviertes y cómo te retorna a ti la inversión, y es lo que se necesita, simplemente hacer negocios. El grupo BNI Fundadores y el grupo BNI Sinergia se reúnen vosotros los miércoles, nosotros los jueves, en este hotel. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en este hotel? ¿Y cuál es el fundamento, el objetivo y la filosofía de este tema? Como bien conoces, BNI realmente es el mayor grupo de referencias del mundo. Entonces, cuando se empezaron a hacer las reuniones formativas hace 2 años del primer grupo, evidentemente fue por varias empresas rotando. Hasta que, bueno, pues en una ocasión yo fui invitado a una de las reuniones, tuve que ir a un par de ellas, o la segunda o la tercera, en el que me convencí de que esto realmente funcionaba. Y me atraje al primer grupo. Una vez que estuvimos en el primer grupo, el segundo ha venido rodado. Así que fenomenal. Y además que estamos encantados. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ánimo y suerte. Continuamos aquí en la presentación de BNI Sinergia en el Hotel Ágora de Cáceres y vamos a hablar ahora con José Félix Pavón, que es el secretario tesorero de BNI. ¿Qué tal, José Félix? Muy bien, buenos días. Bueno, la labor de un secretario y además tesorero, creo que en un grupo de este tipo, y encima empresarios que somos todos, es muy interesante e importante. Efectivamente, sí. Yo, y más además, representando yo el sector que represento, que me dedico precisamente a ello, a hacer cuentas. Así que tengo que hacerlo especialmente bien. Para que todos estén contentos con la labor que desarrollamos. Sí. Hombre, es un grupo incipiente que se acaba de presentar y la labor tuya va a ser precisamente la de coordinar la gestión y el dinero, claro. Efectivamente, la gestión y el dinero, y además también el de establecer el orden de las presentaciones que tenemos que ir haciendo. Efectivamente, que es interesante. Además, yo creo que es una labor que tiene su aquel para de primeras meter a los que creamos que lo pueden hacer mejor, que nos sirvan de referencia a los demás y que los demás con eso podamos hacer nuestras presentaciones mucho mejor hechas. De hecho, la tuya, por ejemplo, va a ser de las primeras, así que prepáratela ya. Muchas gracias. Y dentro de la filosofía de BNI, que es dar para luego recibir, en un grupo como este, ¿tú qué piensas, ya que eres miembro de BNI Sinergia, que puede ser el futuro que nos espera? Hombre, yo desde luego lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo, y además más todavía en mi sector en concreto, que en mi sector lo que a mí me funciona es casi exclusivamente el boca a boca, casi exclusivamente. Es decir, muchas veces nosotros incluso nos hemos planteado, venga, vamos a competir en precio, no funciona eso. Nosotros, en concreto, en mi caso, es una actividad de confianza total y absoluta. Y la gente, la única manera que tiene de confiar en nosotros es que alguien le diga que somos personas confiables. Creo que BNI para esto tiene una cosa estupenda, que es el boca a boca, pero además el boca a boca sistematizado y organizado. Es decir, todos sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Yo tengo muchas, muchas esperanzas colocadas. Igual que a efectos de yo facilitar referencias a los demás,
es que de hecho ya lo hago. O sea, lo bueno que tiene esto es que además ya tengo hasta un papelito donde sé lo que tengo que apuntar, cómo lo tengo que apuntar, a quién se lo tengo que dirigir, y incluso una cosa que no había dicho yo nunca es el nivel este de interés que tenemos, si está muy caliente o poco caliente, ¿eh? Me parece muy interesante. Yo tengo muchas, muchas esperanzas en que esto nos funcione de verdad, y más con el grupillo que hemos juntado, que yo creo que es un grupo muy interesante. Bueno, pues la labor de un secretario tesorero en un grupo como BNI, en este caso Sinergia, es muy importante. Confiamos mucho en ti, José Félix. Gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Seguimos aquí en BNI Sinergia, la presentación en el Hotel Ágora de Cáceres, y vamos a hablar con nuestra amiga y compañera, compañera días, ya, sí, Verónica compañera. Rincón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. De Atrium Abogados, y además una mujer y un miembro de este grupo, o miembra, ¿cómo quieres que te diga? Miembro. Destacado por la labor que desarrolla, y hombre, porque además es abogada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Verónica, ¿por qué estás en BNI? Bueno, pues mis compañeros han ido pioneros delante de mí, están presentes en varios de los grupos de Extremadura y funciona. Están obteniendo muchas nuevas relaciones que muchas veces desembocan en trabajo, en nuevos proyectos y bien. Están. ¿Y qué esperas en el futuro de BNI Sinergia con este grupo que se ha formado? Pues espero que sigamos creciendo. Tenemos todavía algunos sectores que nos quedan por añadir, porque creo que es importante que abarquemos la mayor parte de los sectores que haya, y hay algunas lagunas y entiendo que debemos seguir trabajando para rellenarlas. Bueno, pues a partir de esta presentación seguro que se consiguen. Gracias, Verónica. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos aquí en la presentación de BNI Sinergia en el Hotel Ágora de Cáceres, y vamos a hablar con José Jiménez, que estás muy contento, José. Sí, la verdad que estoy muy contento porque creo que es una reunión de empresarios, de personas que hablamos el mismo idioma, y la verdad es que es todo mucho más fácil la comunicación y que te entiendan. Y además está contento porque su último negocio está recién parido y abierto. Estamos todavía en la semana inicial, la verdad es que hemos abierto en Capellanías una estación de servicio muy bonita, muy moderna, con lo último en tecnología. Además tenemos unos lavaderos y hemos abierto una pequeña tienda de la marca Día con unos precios insuperables de supermercado Día. ¿Por qué está José Jiménez de BNI Sinergia? ¿Por qué? Ah, porque me pareció una idea genial, si es lo que llevamos haciendo toda la vida, toda la vida. O sea, el contacto, la recomendación, el boca a boca, y es lo que más negocio genera por la confianza que nos damos unos a otros. ¿Y qué te parece el grupo que se ha formado? Ah, muy bueno, muy bueno. Creo que hay una energía especial. Sí. ¿Y el futuro cómo le ves dentro de la situación en la que nos encontramos? Pues yo creo que cuando están las cosas difíciles hay que hacer cosas diferentes. Y creo que esto es una cosa diferente a pesar de ser lo de toda la vida, pero creo que es una dinámica muy interesante para todos. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Seguimos aquí en BNI Sinergia, la presentación en el Hotel Ágora. Vamos a hablar con Juan Carlos Vidal. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente. Supongo que estás contento, ¿verdad? Porque una reunión de este tipo, entre gente que hablamos el mismo idioma, aunque tengamos negocios diferentes, es positivo siempre. Sí, siempre es positivo, y contribuir a que la economía de aquí, de la ciudad, tire para adelante. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, estos eventos son ideales para contribuir a que la ciudad avance. Ajá. ¿Y por qué está Juan Carlos Vidal con su ferretería dentro de BNI? Pues para ampliar el negocio, que es la finalidad que hay en el grupo, intentar que los demás miembros del grupo también consigan buenos negocios a través de nuestros contactos y referencias, y en definitiva que sigamos tirando para adelante como todos pretendemos a nivel personal. Muchas gracias, Juan Carlos, mucha suerte. Nada, gracias. Y estamos en BNI Sinergia con Esther, con H. ¿Por qué con H y no sin ella? Vamos. Básicamente porque desde que nací, todo el mundo, cuando tenía que dar mi nombre, me decían Esther, con H o sin H. Y estaba ya pues un poco harta de no, con H, con H. Así que me puse el nombre de Esther con H, que todo el mundo yo creo que lo recuerda básicamente por la H. Sí. En los tiempos que vivimos, siglo XXI, una necesidad vital es obviamente la imagen, la marca de una empresa, y para eso está Esther. Y Esther, ¿por qué estás en BNI? Bueno, me parece que como más o menos estamos todos e intentamos generar negocio, y lo vemos de una oportunidad para conocer a otros profesionales que también te pueden venir bien a ti,
que puedas recomendar y a la vez ellos poder hacer el boca a boca, o sea, para crecer y lanzarnos juntos, básicamente. Tú que eres una persona joven y dinámica y además con imaginación, porque un creativo tiene que tener imaginación, ¿cómo ves el futuro del grupo BNI Sinergia? Ah, pues yo, sinceramente, desde el principio muy bien, porque todos somos majísimos, la verdad es que nos compenetramos muy bien, las reuniones son muy divertidas y la verdad es que yo veo que son profesionales serios y, por tanto, si seguimos en esta línea, futuro hay, futuro hay. Muchas gracias, Esther, y mucha suerte. Gracias. Continuamos en la presentación de BNI Sinergia en el Hotel Ágora de Cáceres, en la calle de Parras, y vamos a hablar con Montaña Hurtado. ¿Qué tal, Montaña? Hola, buenos días. Amiga y compañera dentro del grupo de BNI Sinergia, ¿por qué estás aquí en este grupo tú? Pues en primer lugar porque me invitaron a ello y desde el primer minuto pues me quedé un poco prendida de lo que era la idea de BNI, de ayudar mutuamente entre empresas. ¿Cómo entiendes tú esa filosofía de BNI, que es dar para ganar? Porque quizás la gente no se queda muy bien con ese sistema, ¿no? Pues yo pienso que sí que lo tenemos. Lo que pasa es que en los últimos años hemos perdido quizás un poco la desconfianza en el resto de nuestros colegas. Pero yo creo que eso ha existido siempre, el recomendar a tu vecino que tenía un negocio, a tu familiar que tenía un taller. O sea, que yo creo que eso ha existido siempre. Y hay que volverlo otra vez a ponerlo en práctica. Te deseo mucha suerte en tu negocio, en tu vida y en el grupo. Pues, y ahora te voy a dar el micrófono para que me preguntes tú a mí, porque yo también soy miembro de BNI Sinergia. Estas cosas a Rafa le encantan. Venga. Buenos días. Estamos en el Hotel Ágora, en la presentación del grupo BNI Sinergia. Y entre compañeros y ya casi que amigos está nuestro amigo Paco de Borja. Buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarte, Paco, ¿qué esperas de este grupo BNI Sinergia del que formas parte? Pues mira, lo que espero es mucha compenetración entre todos, mucha sinergia, porque yo creo que la hay. Creo que hemos formado un grupo gracias a Alfonso González, que nos ha ido captando poco a poco, uno a uno, ¿sabes? Pues un futuro muy halagüeño para todos, y porque la filosofía de nuestra empresa, la de la tuya, lo sé desde hace muchos años, y la de la mayoría, y a los que no lo tengan, se lo vamos a contagiar, es dar entre nosotros para ganar entre todos, particular y globalmente. Pues nada, Paco, muchas gracias por estar aquí. Sí. Y que tengamos una andadura muy larga todas las empresas que formamos parte de BNI Sinergia de Cáceres. Yo creo que sí, además seguiremos creciendo. Gracias, Montaña. Bien, pues vamos a hablar ahora con Alfonso Gómez Oñi. Alfonso. Y vamos a hablar ahora con Alfonso Gómez Oñi, que es el director consultor del grupo BNI Fundadores, que se une los miércoles, al igual que BNI Sinergia, a las 7 menos cuarto de la mañana, como cualquier grupo de todo el mundo, en este hotel, ahora donde nos encontramos en la presentación de BNI Sinergia. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco, ¿qué tal? A ti madrugar ya, después de 2 años, pues imagínate. Ya estoy resignado, completamente resignado y con mucha ilusión de ver a muchas caras y de ver a la gente con ganas de hacer dinero. Sí. ¿Qué te ha parecido la presentación nuestra, aunque te ponga yo un aprieto y sin comparaciones y nada, sino de amigo a amigo, de compañero a compañero, de BNI? Me ha gustado porque sobre todo tenéis esa ilusión de empezar algo nuevo, sois un grupo, estáis bastante cohesionados, se os ve con ganas de formar algo juntos. La filosofía de BNI Sinergia, Fundadores y BNI en general, es un lema que además a mí se me antoja, que es el que debe tener cada uno, ¿sabes? Es decir, damos para luego ganar entre todos y particularmente cada uno. ¿Cómo se lleva a cabo eso después de la experiencia que tú llevas de 2 años de director consultor para captar a esos empresarios que quieran formar parte de los grupos nuestros? Pues mira, muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es transmitir confianza, profesionalidad. No nos olvidemos que tenemos unos objetivos, que tenemos que cumplir objetivo en común, que es generar más negocio para los demás y luego ya vendrá hacia nosotros. Si tú eso se lo haces ver a la gente, quiere esa oportunidad, la quiere coger. Dice, la gente no se resigna a quedarse en su despacho, a quedarse en su nave, a quedarse en su parcelita, porque allí ya no va a venir el negocio. Tenemos que salir nosotros a buscar el negocio. Y además tenemos la ayuda de 29, 30, 40 personas para conseguir ese negocio. Es como si fueran nuestros, ¿verdad? Sí, es brutal. Es brutal. Sí, sí.
Además, tienes el apoyo, habéis visto, 302 miembros en BNI Extremadura. Con una ¿Eso qué significa? Que tienes a 301 personas detrás de ti, para todo lo que tú quieras acometer. Sí, un detalle que tiene pertenecer a BNI es que puedes asistir a cualquier reunión en cualquier lugar del mundo donde haya un grupo formado, ¿verdad? Sí, así es. Yo periódicamente, yo soy de Oviedo, conocí BNI por Oviedo y ya soy, cuando voy para allá en vacaciones, ya soy casi uno más. Me tienen casi como uno más. Está allí mi hermano. Y la experiencia de irte a otros grupos, de conocer otras personas, otras actividades, es genial. O sea, es muy enriquecedora. ¿Y qué podrías decir ya con la experiencia que tú llevas de 2 años de director consultor a aquellas personas, empresarios, pequeñas y medianas empresas, autónomos, profesionales, que nos estén viendo a través de televisión para que les inculquemos el interés de pertenecer a un grupo de las características y la filosofía de BNI? Pues mirad, yo lo primero que quiero decir es que es una experiencia cuando tú tienes a alguien a tu lado que quiere ayudarte, nada más empezar, nada más conocerte, tienes que venir, tienes que conocerlo. Tienes muchísimas posibilidades cerca de ti, pero claro, tienes que dar tú el primer paso. Eso es lo que yo os animo, por lo menos, a que conozcáis qué es una reunión BNI. Los jueves, aquí tenéis a BNI Sinergia. Aquí tenéis a su vicepresidente y animaros a que conozcáis la experiencia BNI. Muchas gracias, Alfonso. Mucha suerte. Gracias a ti. Gracias. Y seguimos aquí en la presentación de BNI Sinergia con Jorge Granel. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, ¿qué supone para ti estar en un grupo como el nuestro de BNI Sinergia? Bueno, pues realmente es una oportunidad de generar negocio, de conocer empresarios de la ciudad y de poder poco a poco ir expandiendo un negocio y dando a conocer las ventajas que creemos que aportamos al mercado. ¿Y qué esperas tú de un grupo como el que hemos formado ya, con 28 jóvenes, maduros, empresarios de la región, incardinado aquí en Cáceres? Bueno, pues yo soy muy optimista. Creo que hemos creado un grupo muy competitivo en el que se han creado relaciones y entiendo que vamos a tener muchas expectativas de generar negocio y poder ir aportando cada uno sus contactos, su forma de trabajar para que todos nos enriquezcamos. Pues te deseo mucha suerte, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí en la presentación de BNI Sinergia en el Hotel Ágora de Cáceres y vamos a hablar ahora con Diego Hernández de Grúas Eugenio, que es miembro del grupo BNI Fundadores. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta presentación. Y además, Diego tiene la característica de que es embajador de BNI. ¿Qué significa eso de ser embajador? Correcto. Soy embajador, en principio, de todos los grupos de BNI. Y es una figura que se pone para regular ya los cerca de 260 empresas que formamos BNI Extremadura. Entre las funciones principales que tenemos, pues eso, primero, asesorar un poquito al nuevo miembro que va entrando a las reuniones, contarle nuestra experiencia, ya que llevamos más de 2 años en el sistema metido de BNI, y también para ir ayudando grupo a grupo, como por ejemplo el que se ha inaugurado hoy, que lógicamente me prestaré en sus reuniones para colaborar y a intentar hacer negocios totales con ellos. Ya tiraremos de ti por el hecho de ser nuestro embajador. Lo que te haga falta, oye, y encantado, y oye, y enhorabuena, os ha salido una de las lanzamientos de los grupos actualmente visto en Extremadura. Y por último, me gustaría que, ya que estamos hablando con todas las personas que hemos entrevistado en este reportaje que estamos haciendo, pues, ¿cómo se inculca a ese empresario que nos está viendo, a ese emprendedor, a ese innovador, para que la filosofía de BNI, que es dar para ganar entre todos y particularmente cada uno, sea factible y lo vean claro? Pues yo creo que la tenemos muy lograda. El grupo, que también es de Fundadores de Cáceres, en primer semestre ha hecho 2 millones de euros y yo creo que hoy en día, si a la gente le gusta ganar dinero y lógicamente de una forma equilibrada y de una forma empresarial,
yo le invitaría que pasara tanto por el grupo de Plasencia, de Cáceres, de Mérida, un poquito hablando como embajador de todo, conociera la estructura de BNI y que probara, porque realmente si hoy en día quieres ganar dinero, tienes que hacer networking, y esto es la mejor forma de hacer networking. ¿Y cómo ves el futuro, por tanto? Pues el futuro le veo con 16 o 17 grupos y con unas facturaciones de 20 a 25 millones de euros. Muchas gracias, Diego. A vosotros. Que tenga mucha suerte. Gracias.